Canal 2 presenta Cable Noticias, resumen semanal. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al resumen semanal de noticias en esta última semana del mes de junio y la primera semana del mes de julio de este año 2020. Vamos a revisar lo más relevante que ha acontecido en estas últimas jornadas. Pues bien, le contamos que la residencia sanitaria ubicada en el Hotel Puerto Mayor cerró sus puertas para pacientes que requieran cuarentena por COVID-19. La medida se tomó a días que la residencia sanitaria comience a ser controladas por la Seremi de Salud. Más detalles a continuación. A partir del 25 de julio, las residencias sanitarias serán controladas por la Seremi de Salud, por lo que ya se han comenzado varios trabajos de fiscalización y de orden para poder traspasar formalmente la administración de las residencias a manos de la Seremi de Salud. Dentro de los trabajos realizados, se decidió el cierre de la residencia sanitaria ubicada en el Hotel Puerto Mayor de la comuna de San Antonio, generando de este modo una serie de interrogantes con respecto a la medida tomada. Fue el Seremi subrogante de Salud, Jaime Yamet, quien señaló los motivos del cierre de esta residencia. En este proceso de traspaso desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales a la Subsecretaría de Salud Pública se han instruido algunas precisiones muy específicas respecto del traspaso. En ese sentido, y también bajo la supervisión administrativa de la Contraloría General de la República, se establecen determinados parámetros máximos con los cuales traspasar una residencia que tienen que ver con el valor máximo a cancelar por habitación, incluyendo los servicios que se presten en esos establecimientos. Y en este sentido, este y otros establecimientos superan esos montos máximos. La residencia sanitaria dentro del Hotel Puerto Mayor estaría cobrando más de lo presupuestado por la Dirección de Salud. Por otra parte, el Seremi subrogante de Salud, Jaime Yamet, anunció que se abrirán nuevas residencias y con respecto a los pacientes que hacían su cuarentena al interior del Hotel Mayor, fueron trasladados al Hotel Enjoy. Se están abriendo y se van a abrir en las próximas semanas en la región de Valparaíso alternativas que van a permitir disponer con mejores condiciones incluso a todos los pacientes que así lo requieran. Por lo tanto, no se va a afectar en ningún caso la capacidad de las residencias, por el contrario, nuestro propósito es aumentarla. La Secretaría Regional Ministerial de Salud no dará continuidad a ese contrato en particular, por las razones que ya acabo de señalar, y ya no hay pacientes en la residencia, los cuales han sido trasladados a la residencia del Hotel Enjoy de San Antonio. Desde Renovación Nacional, fue el diputado Andrés Celis quien lamentó el cierre de la residencia sanitaria. Quiero lamentar profundamente que finalmente por decisiones erradas, por falencia de algunos funcionarios del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y de ciertas autoridades de este mismo servicio, se haya cerrado la residencia sanitaria ubicada en San Antonio, específicamente en el Hotel Puerto Mayor. Nosotros advertimos aquello haciendo una presentación ante la Contraloría Regional de Valparaíso, solicitando ya sea una auditoría o bien una investigación sumaria. Medidas que en el marco del traspaso de la dirección de las residencias sanitarias a manos de la Seremi de Salud dejan conforme a algunos y a otros no, pero que sin duda buscan transparentar y cumplir con los protocolos establecidos para el buen funcionamiento de las residencias que hospedan a quienes padecen de COVID-19. 42 obreros están contagiados de coronavirus en la faena del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio y unos 170 tuvieron contacto estrecho con estos trabajadores, razón por la cual la obra fue suspendida por 14 días, situación que deja a la deriva a decenas de trabajadores subcontratados que no tendrían remuneraciones. Por medio de la siguiente declaración, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio comunicó la suspensión de las obras del que será el nuevo hospital Claudio Vicuña de la ciudad Puerto. 1 de julio de 2020, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio informa que producto de lo dictaminado por la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se suspenden por un periodo de 14 días las obras del nuevo hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Los trabajos del futuro recinto asistencial se retomarán cuando lo dictamine la autoridad sanitaria. Actualmente la obra presenta un avance del 46,4%, está por sobre lo programado que corresponde a un 45,4%, registrando un 1% del avance de las obras. Así fue, una vez confirmada la suspensión de las obras, eran decenas y decenas de trabajadores que abandonaban las faenas por 14 días, dando cuenta del duro momento. En cuanto a los contagios, cada semana se hablaba de nuevos casos,
e incluso uno de los trabajadores de la obra fue detenido, enviado a una residencia sanitaria, tuvo que fuera a trabajar pese a haberse realizado el PCR y no tener los resultados. Quien también habló de la suspensión de las obras fue el concejal Luis Órdenes, quien además por años fue presidente del Sindicato de Obreros Calificados de la Construcción. El Ministerio de Salud y sus organismos correspondientes han paralizado la obra por un periodo de 7 o 15 días, ¿eh?, para ver, ¿no es cierto?, cuántos son los trabajadores al interior de esta obra que están contagiados. ¿Eh? Yo he tratado de comunicarme con algunos trabajadores, pero tal como se había dicho, tienen miedo por el problema de la cesantía que hay acá en San Antonio y a nivel nacional, sobre todo en nuestro gremio. Muchos compañeros tenían miedo de hablar. Hoy día anda un dirigente de nuestro sindicato, el compañero Carlos Ramírez, verificando esta situación. Situación de contagio que vuelve a poner en el ojo del huracán a esta construcción. Nos intentamos contactar con la empresa Moller Pérez Cotapos, quienes lamentablemente no se han referido a esta situación. Quien sí se refirió a este tema fue el seremi de salud subrogante, Jaime Llamé. A raíz de la existencia de un brote no controlado en trabajadores de esa construcción, que ha afectado a 42 trabajadores que se encuentran positivos para COVID y a un número aún no determinado de contactos que se estima superior a las 100 personas, hemos decidido realizar una paralización de faenas y, por supuesto, el respectivo sumario sanitario para poder identificar en la empresa constructora el cumplimiento de las medidas de protección correspondientes e instruidas en la región. Y en ese contexto, el sumario sanitario nos va a dar una claridad específica respecto a si estos contagios se han producido al interior de la obra o bien por razones de fallas de protocolos de seguridad de los trabajadores al interior de sus domicilios o en las residencias donde habitan. Brote no controlado que tiene 42 obreros contagiados, que así es insostenible la continuidad de la obra, mientras en paralelo se realizan sumarios sanitarios para saber la razón de esta gran cantidad de casos, con más de un centenar de contactos estrechos. Situación que además complica a los trabajadores subcontratados, quienes se quedaron a la deriva, luego que podrían dejar de recibir remuneraciones por la suspensión de 14 días de la obra. Un fuerte aumento registraron los casos de contagios entre los funcionarios de la salud de la región de Valparaíso, los que en solo una semana aumentaron 270, llegando a los 1.120 contagiados, razón por la cual el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, llamó a los funcionarios de la salud y a la comunidad a extremar las medidas de prevención. En el informe epidemiológico de la Seremi se ha señalado que 1.120 trabajadores de la salud de la quinta región se encuentran positivos para coronavirus y que 140 estarían en cuarentena. Esta cifra es preocupante por cuanto sabemos que la semana anterior habían 850 trabajadores de la salud COVID positivo, y este aumento significativo es probablemente uno de los más elevados que hayamos tenido durante la pandemia. Así es, tal como lo destaca el doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, según los últimos informes epidemiológicos del Seremi de Salud, la semana pasada se registraban 850 casos de contagio de COVID-19 entre los funcionarios de la salud de la región. Tan solo una semana más tarde se incrementaban 270 casos, llegando a los 1.120 funcionarios de la salud contagiados. Un hecho que sin lugar a dudas se preocupa, no solo en el colegio médico, sino que a la comunidad en general. Por lo cual, el representante regional del Colmed fue quien hizo un llamado a los habitantes de la región. A seguir redoblando esfuerzos para poder atender a la población con la calidad y oportunidad que ustedes han demostrado, con un tremendo valor y un tremendo compromiso por la salud de toda la ciudadanía, pero también un llamado al autocuidado, a extremar las medidas de protección personal para evitar contagios dentro de las instituciones de salud y fuera de ellas. En las últimas declaraciones del alcalde Omar Vera ha destacado el comportamiento de la población durante el periodo de confinamiento de la ciudad puerto. Y ha confirmado que continúa la distribución de cajas de alimentos en los sectores pendientes de la comuna. Se mantiene la cuarentena para la comuna de San Antonio. Así lo han determinado las autoridades correspondientes. Las cifras actuales de contagios en la ciudad puerto no han disminuido como era lo esperado. Por lo tanto, se hace pertinente seguir el confinamiento. El alcalde Omar Vera ha destacado el comportamiento de la ciudadanía, el cual ha cumplido en general,
con las medidas de control sanitario. La comunidad también, en lo general, ha respondido a ello, se ha quedado en casa. Sabemos que, ¿no es cierto?, con muchas dificultades, muchas familias, pero se ha quedado en casa. Y en ese contexto, manifestar que también el municipio ya ha entrado en la parte final de la entrega y distribución de cajas de mercadería provenientes de un aporte del gobierno central, provenientes de un aporte del gobierno regional y provenientes también de recursos propios del municipio, para la suma de todo eso permitirnos entregar una caja de mercadería en cada hogar. Vamos a volver atrás, nosotros le llamamos a los rezagados, para, ¿no es cierto?, hacer la entrega de esa caja de mercadería como corresponde. También las dudas respecto de que si íbamos a entregar o no vamos a entregar cajas en el sector de Alto de Villa Italia, llámese Alto Mirador 1, Alto Mirador 2, El Trigal, sí, vamos a entregar una caja de mercadería en cada uno de los hogares. Tal como lo comentaba el alcalde Omar Vera, la comunidad puede estar tranquila que las cajas de mercadería se han distribuido en gran parte de la ciudad puerto. Sin embargo, los sectores pendientes de distribución serán cubiertos los próximos días. Omar Vera enfatizó que las cajas de alimentos repartidos a las familias son el resultado de las gestiones desde el gobierno central, regional y local, como una medida de contener a la población ante la crisis sanitaria y la medida de cuarentena por la pandemia del coronavirus. Por medio de un decreto alcaldicio, los locatarios correspondientes al comercio de la comuna de San Antonio tendrán facilidades de pago en sus patentes municipales, pagos que deberían comenzar ahora en el mes de julio. Llegó julio a nuestros calendarios y la comuna Puerto lo recibe con cuarentena, con varios locales cerrados y poca presencia de consumidores. Escenario que hoy más que nunca incomoda a los locatarios, quienes a partir de este mes deben realizar el pago de sus patentes comerciales. Pero luego del estallido social y la llegada de la pandemia por el COVID-19, han visto cómo sus ventas han bajado considerablemente. Es por este motivo que el municipio de San Antonio ha optado por entregar facilidades en el pago de las patentes comerciales. Una de ellas fue extender el pago correspondiente al segundo semestre de este 2020 hasta el 30 de octubre, sin multas ni intereses. Así lo señaló la máxima autoridad comunal, Omar Vera. Nosotros entendemos que el comercio ha sido duramente golpeado, primero por el estallido social desde octubre del año pasado, luego sin descanso se han enfrentado, como todos nosotros, a la pandemia del COVID-19, y eso ha repercutido justamente en la comercialización de su producto, en el funcionamiento del negocio. Y es por ello que el Consejo hoy día ha tomado el acuerdo de prorrogar el plazo para que usted, comerciante, pueda renovar la patente correspondiente al segundo semestre del año 2020, que correspondía pagar ahora el 31 de julio, lo va a poder pagar hasta con plazo el 30 de octubre, sin que ello signifique multas o intereses. Otra de las facilidades en el pago es que lo podrá realizar hasta en 6 cuotas, y con el objetivo de aliviar la carga económica de los comerciantes locales, también se informó que el pago de la patente correspondiente al primer semestre del 2021, fijada para enero, será aplazada hasta el 30 de abril. Omar Vera, alcalde de la comuna de San Antonio, comentó lo informado. Así también la facultad, si usted así lo estima, el poder pagar esa patente en cuotas, hasta 6 cuotas sin multas ni intereses. Lo mismo va a ocurrir con la patente que deba pagar en enero del año 2021. También se va a prorrogar el plazo hasta el 30 de abril y también lo va a poder pagar hasta en 6 cuotas. Es una ayuda que en alguna medida, ¿no es cierto?, viene a cubrir la inquietud y la preocupación de usted como comerciante. Medidas que buscan ayudar a quienes se han visto afectados en sus ventas y que sin duda con el aplazamiento y el pago en cuotas de las patentes comerciales podrán organizar sus presupuestos, los que en tiempos de pandemia se ven cada vez más acotados. Te necesitamos más que nunca. Lávate las manos 30 segundos cada 2 horas. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Y también un tema que se produjo recién el día viernes con la votación en la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de San Antonio para la reapertura de las botillerías. Claro, por medio de un consejo extraordinario, los concejales de la comuna y el alcalde de la ciudad Puerto, de manera unánime, votaron el nuevo horario para la apertura de las botillerías en medio de la pandemia, que será desde las 10 de la mañana y hasta las 20 horas en la comuna de San Antonio. Durante la mañana de este viernes se llevó a cabo una sesión extraordinaria desarrollada por el Consejo Municipal de San Antonio, donde se modificó la ordenanza municipal para que las botillerías y distribuidoras de alcohol puedan reabrir sus locales, en un horario que comenzará desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas. La medida se dio aprobada tras un fallo unánime efectuado en el Consejo Municipal con el objetivo de ir en beneficio de los locatarios y familias de los locales de venta de alcohol de la Comuna Puerto. El concejal Esteban Hinojosa se refirió sobre la norma aprobada en las siguientes declaraciones. Encontramos completamente injusto que los supermercados, las grandes cadenas, sí puedan vender y la gente de San Antonio que entrega trabajo en San Antonio, que son dueños de botillería y que son sanantoninos, no tenían la posibilidad. Por tanto, hemos acordado todos los concejales, el alcalde, aprobar esta ordenanza municipal que les permita vender en los horarios que ya les señalé, entre las 10 de la mañana y las 20 horas, entendiendo, cierto, que esto va en beneficio de gente de San Antonio, de trabajadores de San Antonio. Las botillerías se encontraban cerradas desde el 9 de junio a causa de la cuarentena decretada para San Antonio, mientras que la venta de alcohol era permitida en los supermercados durante el confinamiento que presenta la ciudad Puerto. El alcalde Omar Vera hizo énfasis en que el municipio de San Antonio en ninguna ocasión haya prohibido el funcionamiento de los establecimientos de ventas de alcohol. Destacó en las siguientes palabras. Se llegó al acuerdo unánime de modificar el horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales y específicamente los depósitos de bebidas alcohólicas y bodegas distribuidoras de vinos y licores, entre las 10 de la mañana y las 20 horas, ratificando que en ningún momento el municipio ha prohibido el funcionamiento de este tipo de locales comerciales. Por otro lado, ¿cuándo podrán abrir las botillerías? Una vez que el acta del consejo pase a ser un decreto para que finalmente se publique en la página web de la Municipalidad de San Antonio. Mientras no se haya efectuado el siguiente proceso, los locales de venta de alcohol no podrán reabrir sus establecimientos. Quien comentó sobre esta información fue Cristian Lacalle, presidente del Gremio de Botillerías de San Antonio, quien expresó su agradecimiento ante la gestión realizada durante el Consejo Municipal, las medidas y compromiso que tendrán los locatarios para vender con las normas de sanidad correspondientes. Estamos muy contentos porque se acaba de aprobar una ordenanza que regula el funcionamiento de nuestros locales comerciales de 10 de la mañana hasta las 20 horas en un consejo extraordinario que generó nuestro alcalde Omar Vera. Queremos agradecer dicha gestión y en especial a cada uno de los concejales que votaron de manera unánime a favor de la apertura de nuestra botillería. También se refirieron al tema el concejal Fernando Núñez y el concejal Manuel Manso sobre su parecer de la aprobación llevada a cabo en el Consejo Municipal para la reapertura de las botillerías dentro de la comuna. Hemos acordado modificar la ordenanza de alcoholes respecto de sus horarios de funcionamiento. Esto se refiere a aquellos locales que venden alcohol para ser consumido fuera del establecimiento, llámese supermercado, minimarket, botillerías, almacenes de barrio. A precisar que el horario de funcionamiento, entonces a partir de esta modificación de la ordenanza, será a partir de las 10 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a domingo. El Consejo Municipal de San Antonio, por unanimidad de integrantes, ha aprobado ya por unanimidad que puedan funcionar desde las 10 hasta las 20 horas. Por lo tanto, con esta medida estamos apoyando al comercio local y estamos resguardando y asegurando el empleo para San Antonio. Además, el concejal Luis Órdenes hizo hincapié a que el municipio de San Antonio no tiene la facultad para decretar el cierre de las botillerías de la comuna y que la medida irá en directa ayuda de los pequeños emprendedores de este rubro en la ciudad Puerto. Nosotros como concejales no tenemos la facultad del cierre de las botillerías. Esa es otra cosa. Ese es el dictamen, o sea, una ley que hay por esta situación de pandemia que estamos pasando, pero jamás, y nosotros no nos permite ni la ley, estar por sobre la ley. Lo que sí nosotros hemos regulado es la cosa de los horarios. Pese a que el municipio no prohibió la venta de alcohol en la comuna, el toque de queda limitaba el horario, además de la fiscalización regida por los militares, con quienes tomamos contacto, pero al término de esta nota no recibimos respuesta por parte de la institución.
norma que beneficiará a los locatarios de este rubro durante el confinamiento que presenta la comuna, así como el resguardo necesario con las medidas de salubridad que corresponden. Avanzamos con más en Cable Noticias, en resumen semanal, para contarles que a partir de esta semana los permisos temporales para abastecerse de alimentos o realizar trámites se redujeron a 2 por semana, por lo que desde la Municipalidad de San Antonio comunicaron los horarios de entrega de números para la atención que están facilitando. Realizar un trámite en tiempos de cuarentena puede ser un dolor de cabeza para varias personas, más si se logra obtener un permiso temporal y al llegar a su destino no alcanza a realizar sus diligencias. Es el caso que le tocó vivir a Irma Fuentes, quien debió acudir hasta las dependencias de la Municipalidad de San Antonio para realizar sus trámites, pero le dijeron que ya se habían acabado los números de atención y debía volver otro día. La sanantonina Irma Fuentes comentó la situación que, al igual que otras personas, deben enfrentar debido a la falta de información con respecto a la atención que está entregando la municipalidad. Mire, yo vengo de la municipalidad para hacer un trámite porque yo soy mamá soltera, tengo 3 niños, mi pareja actual ahora quedó sin trabajo y yo necesitaba hacer un trámite para que en mi encuesta acá supieran que mi pareja había quedado sin trabajo y para ver si puedo recibir algún beneficio, algún bono o algo. Y nada, no puedo hacer ni un trámite porque te dan 50 cupos y ya la gente ya lo habían ocupado y ahora no pueden atender a nadie más y no puedo volver porque ya saqué 2 saldoconductos. Cabe destacar que a partir de esta semana los permisos se redujeron a solo 2 por persona a la semana, ya sea para abastecerse de alimentos, pagar servicios básicos, entre otros. Solo podrá salir 2 veces como máximo de su hogar, por lo que realizar trámites se ha vuelto una verdadera misión contrarreloj. Sin embargo, Irma Fuentes hizo un llamado a las autoridades a preocuparse un poco más por las familias que hoy, frente a la crisis sanitaria que está enfrentando nuestro país, ven cómo la situación económica se vuelve cada día más insostenible. Que expliquen bien el sistema, que vean bien que yo saco familiar, pero no porque yo saque familiar no recibo bono, no recibo ni un beneficio. Lo único que fueron de la municipalidad, me fueron a dejar una caja de mercadería, pero son 3 niños. Yo no le puedo decirle, hoy día no voy a tomar leche porque no lo mandaron más. No me puedo quedarme en la casa encerrada. Mi marido está sin trabajo. Entonces es el llamado, que se preocupen más de la gente o de las personas que tienen niños. También, bueno, realmente de todo. Por otra parte, con el objetivo de prevenir aglomeraciones que puedan ser focos de contagios del COVID-19, la Municipalidad de San Antonio atenderá solo trámites urgentes, entregando 30 números para atención en ventanilla única y otros 30 para la ventanilla social. Entrega que se hace a partir de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, en la entrada del edificio consistorial, donde le solicitarán presentar su carnet de identidad y su permiso temporal emitido por carabineros, solicitado por medio de la comisaría virtual o de manera presencial. Si su trámite no es de carácter urgente o cuenta con internet para realizarlo online, está disponible la página web institucional de la municipalidad. Solo debe ingresar a www.sanantonio.cl o llamando a la central municipal al fono 352-33-7000. Por medio de un comunicado, la empresa Cencosud dio a conocer su plan de reorganización en nuestro país, lo que contempla el cierre de 25 sucursales de la cadena Johnson's, entre ellas la sucursal de San Antonio. La empresa Cencosud dio a conocer a través de un comunicado de prensa un plan de reorganización ante la crisis que se está viviendo a nivel mundial producto de la pandemia del COVID-19. En nuestro país, París absorberá las tiendas Johnson, creando un nuevo formato, París Express, cuyo foco principal será la comercialización de las categorías de vestuario, calzado y deporte. Los locales que no sean absorbidos serán cerrados en los meses de julio y agosto de este año. Según se informó a la directiva, el sindicato número 2 de Johnson, solo 10 locales continúan activamente y serán absorbidos por París, quedando como París Express. San Felipe, Talcahuano, El Llano, Quillota, Puente Alto, Melipilla, Quilín, Vallenar y en duda Calama se convertirán en París Express. Con esto cerrarían sus puertas 25 locales a nivel país, entre ellos la sucursal de San Antonio, dejando un importante número de trabajadores, cerca de 70, sin su fuente laboral tras esta medida.
París se cancelará todos los finiquitos y sueldos correspondientes a los trabajadores que lamentablemente serán desvinculados a causa de este plan de reorganización. Vecinos del sector Lo Gallardo, San Juan y El Tranque denuncian que las cajas de mercadería recibidas durante los últimos días en el mes de junio contienen menos de la mitad de los artículos que contienen las otras cajas distribuidas en la comuna de San Antonio. Descontento, asombro, indignación y molestia son algunas de las emociones que han sentido los vecinos del sector rural de la comuna. Dicen que las cajas de mercadería recibidas por el personal municipal son incomparables con las que la mayoría de la población ha sido beneficiada. Se sienten pasados a llevar por las autoridades, ya que muchas familias corresponden al 40% de vulnerabilidad social. Según Carlos Núñez Santis, vecino de San Juan, comentó que el pasado sábado 27 de junio, los vecinos en general quedaron sorprendidos con las pocas cosas que incluía la tan esperada caja. El sábado 27 de junio, la municipalidad repartió las cajas que otorgó el gobierno para, como beneficio para paliar las consecuencias de esta pandemia. Y para sorpresa de todos, en la localidad de San Juan, Lo Gallardo y El Tranque, se repartió una caja que es muy distinta a la que se repartió en los otros sectores de la comuna. Para ser más enfático, es bastante desigual. Tal como lo describe Carlos Núñez, las diferencias son evidentes en las fotografías de las cajas recibidas en otros sectores, en comparación a las distribuidas en San Juan, Lo Gallardo y El Tranque. Desigualdad que también fue comentada en las redes sociales, donde los testimonios exigen una aclaración y la entrega de la caja correspondiente. Angie Contreras, vecina de Lo Gallardo, también registró los alimentos que recibió desde la Municipalidad de San Antonio, lo que resultó ser mucho menos de lo que esperaba. Esta es la denuncia que yo hago. Una, dos aceites de esta marca que nunca la he visto, una harina, poroto, arroz, sal, un té y otros porotos. La leche la boté porque era muy mala. Ni los perros se las tomaron y se me enfermaron del estómago. Y me dicen que esta caja es del gobierno y ahora me dicen que ya no hay más. Por su parte, desde el área de comunicaciones de la Municipalidad de San Antonio, Manuel Villatoro comentó que la distribución de las cajas de alimento incluía cajas del gobierno central, regional y municipal, y que fueron llegando en etapas, por lo que las recibidas por estas localidades fueron las que se encontraban disponibles a la fecha de distribución. Lo más probable es que no solamente sean los Gallardo San Juan los que recibieron esa caja, que es la municipal. Lo más probable es que esa caja también haya llegado a otros puntos de la comuna en la zona urbana. Porque tal cual te explicaba, no tiene que ver esto con el ranking, tiene que ver con la disponibilidad de cajas que tú tienes en el momento en el abastecimiento. Seguramente al momento que tocó San Juan, las cajas que habían disponibles eran esas, de ese tipo. Pudieron haber sido las del tipo A, tipo B o tipo C, para ponerle un nombre, digamos. Claro. Pero lo más probable es que las que se repartieron en San Juan El Tranque también se repartieron en otras poblaciones de San Antonio. Entonces, aquí no hay una fijación, ni es que decidimos como municipio que en San Juan El Tranque les vamos a entregar ese tipo de cajas. Son la disponibilidad que existía en el momento, porque les vuelvo a reiterar, no llegan 37.000 cajas de una sola vez. Llegan por parte, llegan primero 5.000 de una, 3.000 de otra, y tú no puedes esperar que lleguen todas las una, o las A, o las B, o las C para entregarlas. La urgencia de la comunidad es ahora, por tanto tienes que ir a entregar las que te van llegando. San Antonio se queda en casa, protégete de la pandemia. Disfruta y ejercítate en familia y desde tu casa a través de los talleres de deporte de la Municipalidad de San Antonio. Cada martes y viernes desde las 18 horas, disfruta de nuestros talleres en vivo a través del Facebook Live de la Municipalidad. Martes, 18 horas, yoga integral con Sabrina Fernández. 18:20 horas, aerofitness con Magdalena Bravo. 18:40 horas, zumba con Uri Castillo. 19 horas, acondicionamiento físico con Bárbara Pérez. Viernes, 18 horas, GAP con Paola Castillo. 18:20 horas, baile entretenido con Janet Soto. 18:40 horas, entrenamiento funcional con Bettina Peredo. 19 horas, yoga adulto mayor junto a Margarita Herrera. Únete a los talleres de deporte online y búscanos en nuestras redes sociales como IM San Antonio CL. San Antonio se queda en casa, protégete de la pandemia. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de San Antonio. Thank you.
Te necesitamos más que nunca. Si estás en cuarentena, respétala. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Un sujeto en Llolleo fue detenido al intentar sobornar a carabineros con 5 mil pesos, mientras que la Policía de Investigaciones incautó fármaco y drogas en Cartagena. Y en otro procedimiento, la PDI incautó un arma hechiza también en Cartagena, situación que se suma a un atropello de un carabinero en la misma comuna. Detalles en este bloque policial. En la intersección de las calles José Miguel Carrera con Inmaculada Concepción de Llolleo, mientras carabineros de servicio focalizado efectuaban fiscalizaciones por cuarentena, al controlar al conductor del vehículo estacionado sobre el paso peatonal, si bien el hombre tenía permiso colectivo temporal como repartidor de pan, el hombre de nacionalidad venezolana, al ver el proceder de carabineros por infracción de tránsito cometida, le ofreció a los uniformados la suma de 5 mil pesos en dinero en efectivo, para que no le cursara la boleta de citación procediéndose en ese instante su detención. El sujeto cuenta con visa de turista, no cuenta con detenciones anteriores y su documentación de extranjería se encuentra al día. En otras diligencias policiales, detectives de la agrupación Microtráfico Cero de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de San Antonio detuvieron a dos personas por la infracción a la Ley 20.000, quienes vendían drogas desde su domicilio a los adictos del sector de San Sebastián en Cartagena. En la investigación desarrollada en conjunto con la Fiscalía Local, se incautó clorhidrato de cocaína y 210 comprimidos, de los cuales se comercializan en farmacias con recetas retenidas. Bajo diversas técnicas investigativas, la PDI logró la detención de un hombre y una mujer, mientras que el fiscal de turno instruyó que ambos fueran puestos a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio. Fue el comisario Cristian Cancino, jefe de la Brigada Antinarcóticos, quien comentó más detalles sobre el tema. En el citado procedimiento se logró la incautación de clorhidrato de cocaína, más 210 comprimidos de cipiclona, los cuales se comercializan en las farmacias con receta retenida, además de dinero en efectivo, alrededor de 140 mil pesos, los cuales se presume que son de venta de la sustancia ilícita. En otras noticias policiales, detectives de la Brigada Investigadora de Robos de San Antonio capturaron a un sujeto por la infracción a la Ley de Armas, ya que mantenía en su poder una escopeta hechiza y su respectiva munición. Los oficiales, en virtud de una investigación desarrollada en conjunto con el Ministerio Público, realizaron una entrada y registro a una vivienda ubicada en el sector de San Sebastián, en Cartagena, incautando el armamento y deteniendo al propietario de 52 años. El fiscal de turno dispuso que el imputado, con antecedentes por receptación y tenencia legal de munición, fuera puesto a disposición del Tribunal de Garantía de San Antonio para su audiencia de control de detención. Fue el comisario Cristian Castro, jefe de la Brigada de Robos, quien habló más de la diligencia policial. En el inmueble se detuvo al propietario de este por cuanto mantenía en su poder un arma de fuego prohibida, confeccionada de manera artesanal, tipo hechiza, además de mantener munición para este mismo tipo de elementos. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento del fiscal de turno de la Fiscalía Local de San Antonio, quien dispuso que la persona detenida fuese puesta a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la respectiva audiencia de control de su detención. En otros temas, la tarde de este martes se produjo un atropello a un carabinero de Cartagena, cuando, por razones que se investigan, el funcionario de las carabinas cruzadas fue impactado por un móvil, debiendo llegar personal del SAMU, quienes lo estabilizaron. Preste mucha atención a la historia de Andrés Espinosa. Le robaron 1.400.000 pesos desde su cuenta corriente y cuenta RUT. El hecho delictual se llevó a cabo la semana del 22 de junio y el banco no le notificó nada sobre los respectivos giros fraudulentos. Las cuentas que están involucradas en este desfalco son la cuenta corriente del Banco Estado y mi cuenta RUT de dicho banco. El monto total asciende a 1.400.000 pesos. Con estas palabras, Andrés Espinosa daba cuenta del robo bancario que sufrió, situación que detectó el viernes 26 cuando debía realizar un trámite y se percató que tanto su cuenta corriente como su cuenta RUT no tenían ni un peso. El robo fue realizado la semana del 22 de junio, pero Andrés señala que no recibió ningún correo o mensaje que notificara el retiro de dinero de sus respectivas cuentas. No me llegó ninguna notificación por parte de la compañía diciendo que había movimiento a mi correo electrónico. Un día X necesitaba hacer una transferencia y no tenía fondos, y ahí me di cuenta de que necesitaba hacer que había sido vulnerado mi sistema bancario. Por lo tanto, llamé a un número de emergencia que es el 800
80-2020. Y en ese número de emergencia te va a atender un ejecutivo comercial de la empresa, de la compañía, en el cual tú puedes dejar tu reclamo y después de 5 días ellos van a emitir una resolución. Y en esa resolución ellos van a estipular si es que pueden o si te van a restituir o si no aplica la restitución de tus fondos. Desde la Policía de Investigaciones señalaron que han recibido varias denuncias por robos de este tipo, por lo que Isaac Mejías, inspector de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, explicó el procedimiento que deben realizar las personas que sufran robos en sus respectivas cuentas bancarias. El procedimiento, ¿cuál es para que la gente entienda? Yo fui víctima de sustracción de dinero de mi cuenta bancaria. Lo primero es hacer la denuncia, ya sea en PDI o otras entidades que están para realizar esto, y posteriormente realizar el reclamo en el banco, ¿ya? Que por tiempos de pandemia usted se tiene que hacer en forma telefónica, o lo ideal, en forma normal, ya sería en forma escrita para dejar el reclamo correspondiente. Hace unos días atrás les informábamos que entró en vigencia la ley 21.234, decreto que limita la responsabilidad de los usuarios respecto a las operaciones bancarias fraudulentas. Fue el abogado Roberto Ojeda quien explicó esta ley. Esta ley viene a ser un espaldarazo, viene a ser una gran ayuda para los usuarios de tarjetas de crédito y operaciones que se realizan a través de la web en general, ya que pone de cargo del emisor, ya sea del banco o de la institución financiera, la carga de probar quién ha realizado y autorizado una determinada operación. Para esto, la misma ley ha establecido ciertos requisitos, pero en estos casos también ciertos deberes. Es el usuario vulnerado, perjudicado en su patrimonio, el que debe dar aviso inmediato al emisor de estas conductas a través de los canales que esta misma ley obliga a los bancos a tener para sus clientes. Hay que destacar también que esta ley establece monto respecto a los fraudes, ya que si se trata de un fraude que no supera las 35 unidades de fomento, el banco deberá cancelar esa operación o restituir esos fondos dentro de un plazo de 5 días. Varios de los robos bancarios se han realizado por medio de mensajes de textos, los cuales solicitan contraseñas y datos personales, por lo que el inspector de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Isaac Mejías, entregó algunas recomendaciones para evitar ser víctima de algún robo bancario. En el caso de lo que es phishing o farming, como se conoce, cuando uno ingresa a una página de tipo fraudulenta con la finalidad de que obtener sus datos bancarios para posteriormente sustraer dinero. ¿Cómo poder evitar este tipo de delito? El primer consejo, cuando llega algún tipo de SMS o mensaje de texto o WhatsApp indicando que el banco ha sido bloqueó tu cuenta o tienes algún tipo de beneficio, consultar primero al banco y nunca entrar por link o short link o link corto que esté en ese mensaje. Lo adecuado es teclear directamente en el buscador que usted ocupe en la página donde usted va a entrar, cualquier tipo de banco o entidad financiera, ¿ya? Y además, en caso de cualquier duda, no dude en contactar nosotros a la PDI. Al nivel 134 estamos para, obviamente, resolver cualquier tipo de duda o pregunta que puedan tener. Cabe destacar que después de la preocupación y del dolor de cabeza por el robo sufrido, Andrés Espinosa pudo recuperar el 100% de lo robado desde su cuenta corriente. Así lo comentó el afectado. El estado de mi cuenta corriente, hubo una reposición de 100% de lo que se adeudaba, o sea, de todo lo que el desfalco que ocurrió, el banco me respondió con respecto a la cuenta corriente. Con respecto a la cuenta RUT, tengo que hacer igual como lo hice, como le acabo de describir, con respecto al tema de la cuenta corriente, que es llamar, ¿cierto?, y hacer todo el proceso con el ejecutivo. La persona te va a guiar, te va a orientar para que esto culmine bien. Ahora solo queda seguir con el procedimiento para que Andrés Espinosa pueda recuperar el dinero robado desde su cuenta RUT. Pero sin duda, esta historia finaliza con un color más cálido que el oscuro de su comienzo. Por otra parte, varias son las personas que han notificado ser víctima de estos robos, por lo que se les invita a seguir las sugerencias de la Policía de Investigaciones para poder sobrellevar este mal momento. La semana pasada le contábamos de la denuncia que hacía Carabineros sobre la detención de un sujeto que habría escapado de la fiscalización, botado la moto de Carabineros y amenazado al personal policial con un arma cortopunzante. Pues bien, conversamos con el protagonista de esta historia, quien no solo desmiente los hechos, sino que denuncia al personal policial por entrar con un arma a su casa y ahorcar a uno de sus hijos. Detalles en el trabajo de nuestro equipo de prensa. A la altura de Inmaculada Concepción, donde está el Servicio Centro Rafael Letelier, divisan un vehículo el cual proceden a su fiscalización.
donde el conductor se niega a la fiscalización emprendiendo su huida. Personal de carabineros da un seguimiento de este vehículo sin llamar más allá la atención o poder ocasionar algún accidente de tránsito, efectuando el patrullaje hasta donde este vehículo llega al sector de Los Lingues, donde se estaciona en el lugar y cuando se percata la presencia de carabineros, su vehículo lo hace andar marcha atrás, botando la motocicleta al personal policial, saliendo hasta el vehículo, metiéndose al interior de su inmueble en unos departamentos existentes en el lugar. No obstante, al hecho ya acaecido, este personaje sale nuevamente con un arma blanca en sus manos, amenazando al personal policial, manifestándole que no iban a lograr su detención. Producto de lo anterior, se concurre la totalidad de los positivos de Yoyeo al lugar a prestar la cooperación, logrando la detención de este individuo. Esas eran las reacciones del capitán de carabineros, Juan Carlos Gómez, tras el procedimiento policial que realizaban el día jueves 25 de junio a las 11:30 horas, y que niega rotundamente don Rodrigo Sáez Venegas, quien no tenía salvoconducto, permiso temporal y permiso de circulación, y su revisión técnica no estaba al día, situación por la cual el carabinero lo detendría y le decomisaría su vehículo. Cuando llegué a la bomba de Yoyeo, me fiscalizó carabinero, un carabinero, dos de las motos, pero me fiscalizó uno nomás. Lo que pasa es que ese carabinero me quería quitarme el vehículo después de la fiscalización. Y yo, a lo tanto, yo sé que cometí un error de haberme arrancado del carabinero, porque me quería quitar el vehículo. ¿Dónde pagamos los permisos de circulación si está todo cerrado? Ahora vinieron a abrir porque está en vencimiento realmente los papeles. Pero eso no le da al carabinero de llegar a mi casa, pasar bala dentro de mi comedor, porque así fue, y pegarme a mí y a mis hijos, porque mis hijos también están con trauma y están con, los mandaron al psiquiatra. Según relata este hombre, al escapar no habría chocado la motocicleta de carabineros, ni menos amenazado al personal policial con un arma cortopunzante. Pues bien, la historia que relata este comerciante ambulante es bien distinta, y más dramática aún cuando unos 15 carabineros llegan a su departamento de la calle Los Lingues, de la población Baquedano de Yoyeo. Engrasaron casi 15 carabineros dentro del domicilio, adentro del comedor de mi domicilio. Y yo, por lo tanto, pucha, usted verá que si hay un carabinero amenazando a sus hijos, obvio que se va a volver loco, porque está amenazándolos con pistola. Una persona, a un niño chico, no le puede mostrarle una pistola. Menos pasar balas dentro de mi comedor para pegarle un balazo al perro que se le estaba tirando. Unos 15 carabineros habrían ingresado a este departamento, donde redujeron a Rodrigo, dejando varias lesiones en su espalda, cara y hasta soltando una pieza dental. Pero además, este hombre señala que sus hijos están sufriendo mucho con este momento. El mayor, de 15 años, habría sido ahorcado. Por esto nos enviaron una fotografía que da cuenta de su lesión en el cuello, mientras que el otro, de 9 años, vio cada uno de los hechos de violencia que se produjeron en su hogar, estando ambos tratados por especialistas que puedan trabajar en este trauma. Mientras sus padres ya trabajan con el abogado Héctor González para comenzar un juicio contra carabineros. En este momento yo me estoy hablando con mi abogado, estamos pidiendo las cámaras de Yoyeo para que se aclare todo el tema tal como fueron, que no inventen cosas que yo atropellé a carabineros, porque eso nunca ha sido. Ni dentro de mi casa lo atropellé, ni fuera de la casa, incluso en Yoyeo en la bomba hay cámaras que son del municipio y las cámaras de la misma bomba. Rodrigo estuvo prácticamente 24 horas detenido, debiendo estar con arresto domiciliario nocturno. Absurda medida, pensando que producto del toque de queda todo el país está en estas mismas condiciones. Mientras San Antonino espera que se aclare el tema, ya que están intentando conseguir las imágenes de las cámaras de televigilancia para demostrar con hechos concretos de su verdad y del crudo momento que están atravesando luego de este jueves negro para esta familia de Yoyeo. Te necesitamos más que nunca. Usa mascarilla siempre. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El presidente de la Corporación de Puertos del Cono Sur, Carlos Mondac, expuso por videoconferencia los lineamientos para la futura temporada de cruceros en el país, tomando en cuenta la situación del COVID-19. En el encuentro participaron la gerente de la Corporación de Turismo de Coquimbo, Antonieta Neira, representantes del municipio de dicha ciudad, el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, Alonso Gallardo, el gerente general de Puerto Coquimbo, Aldo Signorelli, y los concejales Juan Alcayaga, Mario Burlé y Alejandro Campuzano. Durante la reunión digital se analizaron los escenarios actuales en materia de recaladas, junto con las medidas sanitarias que se han tomado en los puertos.
El objetivo, indicó Carlos Mondaca, es aclarar lo que pueda pasar en el territorio nacional, las complejidades logísticas y ver la forma de reactivar la llegada de cruceristas. Según Mondaca, estas reuniones ayudan a tener un plano general de lo que está pasando, especialmente en tiempos de pandemia. Anunció además que se está trabajando en medidas sanitarias que serán informadas oportunamente con los distintos actores de la industria para estar preparados a la hora de reactivar el turismo. Los participantes también formularon preguntas vinculadas a las reservas de los cruceristas, preferencias, tipo de pasajeros que visitan Chile y las naves que anteriormente han inaugurado temporadas. Para el gerente general de Puerto Coquimbo, Aldo Signorelli, el turismo de cruceros es relevante en las ciudades puerto y para retomar la actividad, en primer lugar, se debe reactivar en el extranjero para atraer a Chile a los turistas de una forma segura. Este es un equilibrio entre las materias de salud y también económicas para emprendedores del turismo local. El secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile, Alonso Gallardo, comentó que esta instancia parece excelente y oportuna para hacer las consultas pertinentes y el presidente de la corporación, Carlos Mondaca, que cuenta con la información actual, ha dado a conocer lo que pasa en el mundo de esta industria. Fíjese que un par de sujetos aprovechó la soledad de las calles en cuarentena para botar basura y escombros en el Cerro Alegre, justo donde este verano una decena de niños había realizado una pista de bicicross, un hecho que denunciaron los vecinos del sector y se lo presentamos de inmediato. El 6 de febrero le contábamos del trabajo que realizaba un grupo de jóvenes de Cerro Alegre que junto a la leyenda del bicicross Tito Duarte convertían un basural en una pista de bicicross, trabajando durante todas sus vacaciones en este proyecto que daba frutos y los llenaba de orgullo ya que convertían un espacio perdido ubicado a un costado del cementerio en un lugar para el deporte. Así lo destacaba la leyenda Tito Duarte. Esto empezó como un sendero para andar en bicicleta y aquí está el esfuerzo de muchos de estos niños, de muchos de nosotros. Esto fue como una toma deportiva que esperemos en el bienestar de los niños sea respetada como tal. Esfuerzos que daban frutos, donde grandes y chicos disfrutaban de las curvas y saltos que tenía esta nueva pista en San Antonio. Con la llegada del coronavirus, estos pequeños se tuvieron que quedar en casa para esperar que la pandemia pase para volver a utilizar la pista. Lamentablemente, inescrupulosos se están aprovechando de la soledad de las calles para botar basura y escombros en el lugar. Un hecho que denunciaron los vecinos del sector, que se comunicaron con nuestro equipo de prensa por medio del fanpage Canal 2 Chilena FM San Antonio. Uno de los vecinos que por temor a represalias no quiso dar su nombre, pero sí su testimonio que revisamos a continuación. Pese a los esfuerzos de los vecinos de Mirador 1 y Mirador 2, que frecuentemente limpiamos, ordenamos y tratamos de mantener un espacio libre de focos de infección, aún así hay inescrupulosos que se dedican a botar desechos, basura, a un costado del cementerio parroquial de San Antonio. Inescrupulosos botan basura a plena luz del día y pese a los esfuerzos de niños que por tener un espacio para poder jugar y tener una recreación formaron una pequeña cancha de bicicross, pero al parecer a estos inescrupulosos no les interesa botar basura, ensuciar. Fue este vecino quien aprovechó el espacio en nuestro medio para llamar a las autoridades a fiscalizar este tipo de hechos que no hacen más que afectar el sector y el trabajo que por semana se realizaron un grupo de vecinos de este punto para formar un nuevo espacio para el deporte. Espero que este video sirva para que las autoridades y la municipalidad se encarguen de fiscalizar a estas personas y llamo a la comunidad que mantengan los espacios públicos limpios, a que se preocupe de mostrar estas cosas a la gente para que vean que, pese a los esfuerzos, igual existen personas sucias que no les importa botar basura, de contaminar, y peor aún que estamos viviendo una crisis a nivel mundial y pese a los esfuerzos de las autoridades, ellos no toman conciencia. Ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto y que puedan hacer algo respecto al tema. Inescrupulosos que en medio de la cuarentena se las arreglan para salir de sus hogares y peor aún, para botar basura en un espacio público, que hace un par de meses había sido habilitado por estos niños y que ahora lamenta la desfachatez de algunas personas para arruinar todo su trabajo. Con éxito se llevó a cabo la entrega de 715 computadores a los alumnos de séptimo año básico que estudian en la comuna de San Antonio. El proceso se realizó en el Liceo Santa Teresita de Llolleo, en donde se debió implementar un protocolo de ingreso ante la crisis sanitaria que estamos enfrentando.
Bueno, estamos muy contentos con esta iniciativa del gobierno, que se estaba esperando mucho que entregaran estos notebooks para que ellos puedan realizar sus tareas. Estoy muy feliz porque es algo importante para mi hijo, sobre todo para sus tareas. Yo estoy muy contenta. Si tuviera como late mi corazón, yo creo que más que mi hijo, pero estoy contenta. Si usted viera como late mi corazón, yo creo que más que el de mi hijo. Son las palabras que expresó Margarita González, una de las tantas apoderadas que llegaron hasta las dependencias del Liceo Santa Teresita de Llolleo para poder retirar uno de los 715 computadores que llegaron para los alumnos de colegios municipales y particulares subvencionados de la comuna de San Antonio, herramienta portátil que la beca JUNAEB entrega cada año a los estudiantes de séptimo básico. Hasta el establecimiento educacional llegó Loreto Sotomayor, directora regional de JUNAEB Valparaíso, quien señaló que los computadores vienen con internet ilimitado por un año, herramientas que permitirán a los alumnos realizar sus clases online sin problemas. Se están entregando aquí en San Antonio, en esta comuna, 715 computadores que debían haberse entregado, de hecho, un poquitito antes. Y todo este esfuerzo está orientado a que los jóvenes puedan tener una herramienta con la cual trabajar sus clases a distancia, sus clases online, ¿no es cierto? También el computador trae una banda ancha con internet gratis para un año. Eso es un tremendo apoyo porque a veces no solo el computador es la herramienta necesaria, sino que también el internet. Pero debido a la pandemia que enfrenta nuestro país, la entrega se realizó con protocolo sanitario, sin la participación de los jóvenes, quienes con una sonrisa en sus rostros recibían los computadores de manos del alcalde o de alguno de los concejales, como es de costumbre. En esta oportunidad, y cumpliendo una serie de medidas de protección, solo el apoderado podía asistir. Soledad González, directora provincial de Educación de San Antonio, agradeció el buen comportamiento de los apoderados y a los grupos que permitieron que la entrega se desarrollara de manera correcta y segura. La verdad es que estamos muy agradecidos del buen comportamiento de los apoderados, de los alumnos beneficiados. Hemos tenido una mañana ordenada, eficiente. También agradecer, partiendo por el dueño de casa, el director y la comunidad educativa del Liceo Santa Teresita de Llolleo, que muy temprano hoy día nos juntamos a preparar esto, Correos de Chile, JUNAEB, que ha estado también en este trabajo, y hemos tenido hoy día, ya llevamos más de la mitad de la entrega de los computadores esperados, ordenado, sin filas muy largas, siempre con distanciamiento social, hemos estado sanitizando cada media hora, así que ha sido una actividad muy segura y estamos muy agradecidos de ello. El trabajo estuvo acompañado de la participación de personal del Ejército y de Seguridad Ciudadana. El teniente Vicente Álvarez se refirió al rol fiscalizador que debieron cumplir al interior del Liceo Santa Teresita de Llolleo. Bueno, nosotros la misión que tenemos básicamente es el resguardo de la seguridad del personal que está acá en la entrega de computadores y a su vez también controlar y fiscalizar los permisos temporales que tiene la gente para que de esta forma evitar aglomeraciones en la entrega de estos mismos. La entrega de los computadores en la comuna de San Antonio se suma a la realizada en las otras comunas del litoral de Los Poetas, por lo que se da por finalizada la entrega de los PC con internet a los jóvenes de la provincia de San Antonio. Herramientas que permitirán que los alumnos de séptimo básico puedan seguir aprendiendo en tiempos de cuarentena. El joven futbolista sanantonino Sebastián Villavicencio, que se formó en Audax Italiano, jugó en San Antonio Unido y su último club fue Provincial Osorno, donde jugó con la 10 y fue capitán de este equipo, está desarrollando una interesante acción solidaria, ya que está rifando su camiseta del club Osorno al conocer del caso de una familia que necesita dinero para pasar por esta pandemia. Claro, una linda iniciativa que presentamos a continuación. Desde pequeño, Sebastián Villavicencio destacó entre sus amigos en el fútbol, talento que a su corta edad lo tenía defendiendo la camiseta de Audax Italiano, esto hasta que se sumó a las inferiores de San Antonio Unido. Habilidad, velocidad y gambetas quisieron que Luis Murri lo llevara al primer equipo Lila, sumando minutos en el SAU, que estuvo a 90 minutos de subir a la primera B. El último club de este joven jugador fue Deportes Provincial Osorno, donde fue capitán del equipo y utilizó la dorsal 10. Precisamente esa camiseta es la que hoy está rifando a 1.000 pesos, el número, para ayudar a una familia de Llolleo. Conoció su historia y quiso aportar con un granito de arena, ya que en tiempos difíciles es cuando se ve lo mejor y lo peor de todos. Una oportunidad que aprovechó para ayudar a una pareja de adultos mayores de Llolleo, quienes tienen un hijo de 37 años de edad con problemas de salud mental y atraviesan por un complicadísimo momento. Fue Sebastián Villavicencio quien nos contó más detalles de esta noble iniciativa. Bueno, les quería comentar sobre una iniciativa que llevamos a cabo el día de ayer, una rifa solidaria donde el premio será
mi camiseta del año 2019 con el dorsal número 10. Y bueno, lo más importante de esta rifa es que todo lo recaudado va a ir destinado a una familia de escasos recursos y que no lo está pasando bien en estos momentos de pandemia. Así que nada, dejarlos invitados a que me puedan contactar en mis redes sociales como Sebastián Villavicencio, me pueden buscar en Facebook. Ahí voy a estar yo tratando de responder todos los mensajes posibles y nada, dejarlos invitados a que participen y que puedan colaborar con algún número. Una camiseta con la cual esperan poder ayudar a esta familia de Yoyeo. Por esto es importante hacer su donación de 1.000 pesos y no solo estará ayudando a estos sanantoninos, sino que además participará en el sorteo de esta hermosa tricota de los toros. Una camiseta que sin lugar a dudas usted podrá lucir con orgullo tras participar de esta acción benéfica. Fue el talentoso volante local quien hizo una invitación a sus pares futbolistas a replicar la iniciativa que era en directo beneficio de las familias del puerto. Hacerle la invitación a otros compañeros y amigos futbolistas que puedan unirse a esta linda causa y por ahí puedan donar alguna camisetita o puedan hacer alguna rifa por su parte y nada, lo más importante es que nos podamos ayudar entre todos en estos momentos difíciles y que podamos salir adelante. Invitación a rifar, donar o subastar sus camisetas para ir en ayuda de quienes más lo necesitan. Mientras Sebastián Villavicencio en sus redes sociales seguirá contactándose con quienes deseen colaborar para poder recaudar la mayor cantidad de dinero posible. Él irá en su totalidad en directo beneficio de esta familia de Yoyeo en una rifa virtual que se realizará el 15 de julio por las mismas redes sociales de este talentoso y generoso volante sanantonino. Le contamos en este tema que son cerca de 300 los números que ya ha vendido este joven deportista local. Esperemos que sean muchos más los que irán en directo beneficio de esta comuna, de esta familia de la comuna de San Antonio. Información con la cual nosotros nos comenzamos a despedir. Quédese en compañía de Canal 2 Televisión de San Antonio. Que esté muy bien. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Canal 2 presentó Cable Noticias, resumen semanal.